Freddy Montero marcó para el Seattle Sounders en el empate a un gol ante el Columbus Crew como visitante por la Liga Norteamericana. Y en Alemania, el Mainz de Elkin Soto se clasificó para la UEFA Europa League del próximo año tras su victoria 3-1 sobre Schalke 04. Y vamos ahora con la selección de los 5 mejores goles anotados en el fútbol internacional. Y el número 5 es de Julio Baptista en la Liga Española para el Málaga. Su equipo se impuso 3-1 sobre el Atlético de Madrid. Qué bonito, ¿no? El cambio de dirección del balón con el frentazo de un veterano. Leon Osman, su equipo, el Everton, se impuso 2-1 sobre el Manchester City. Aquí también destacamos otro gol de cabeza, bonito el frentazo, sobre todo anticipando al defensa. Toda la técnica brasileña y toda la pausa de Kaká, miren ustedes, allá, la acomodó pegadita a la base del poste en la goleada 6-2 del Real Madrid sobre el Sevilla. Jermain Defoe, volvemos a la Liga Premier, frente al Blackpool. Este partido terminó 1-1 y este bonito remate de media distancia de Jermain Defoe significó el empate para el Tottenham. Pero el mejor está en Argentina y lo marcó Leandro Velázquez. Su equipo, el Newell's Old Boys, cayó 3-1 ante Godoy Cruz, pero Velázquez terminó soltando ese hermoso zurdazo que se coló en la cruceta.